hemos venido a Ferrolterra y nos hemos venido con un montón de amigos con los que nos vamos a recorrer esta preciosa tierra para descubriros rincones inéditos, lugares fantásticos para disfrutar de la gastronomía y, cómo no, de esta maravillosa naturaleza. Bueno, hemos dado un paseíto, hemos visto el faro y ahora nos hemos venido a tomar algo a la playa de Pantín con estas preciosas vistas y estas playas tan maravillosas. ¡Rico! No conocía el norte, lo que más me ha gustado ha sido las playas. Me ha sorprendido la tranquilidad, no están muy concurridas, la temperatura del agua está un poquito fresquita, pero me ha gustado. Volveré, me encanta la zona. La verdad que ha sido un gustazo para mí el poder disfrutar y participar en esta experiencia. Y digo experiencia porque la verdad que lo he vivido con todos los sentidos. Ha sido un disfrute para la vista, un disfrute para las risas, en ese sentido para el oído, y desde luego después para los sabores, la gastronomía, un manjar tras manjar. La gastronomía aquí ha estado estupenda, ¿eh? El Minube Trip es lo mejor que hay, se come de muerte. Zamburiñas, empanada, unas tortillas con unas patatas impresionantes, un mero, un rape, si es que había de todo. Bebida por aquí, pues mucho vino blanco, albariño, ribeiro. Y después, por supuesto, el Ferrol oculto, el mágico, el que está escondido y que muchas veces no conoces. Esos pueblecitos escondidos en la montaña, escondidos en ciertas partes de las calas, cerca del mar, esas playas. La verdad que es un lujazo y un gusto el poder descubrir y compartir una experiencia así. Estamos en el pueblo de San Andrés, un auténtico clásico de la zona. Está a 50 kilómetros de Ferrol y de hecho mucha gente viene aquí en peregrinación. Dice el dicho también que aquí vienen dos y salen tres. Yo por si acaso voy a seguir a los compañeros que están por allá abajo. Estamos en Ortigueira, una preciosa villa marinera que es muy conocida porque aquí se celebra un famoso festival de música celta. Pero nos hemos metido a su joya artística, al Teatro de Ortigueira, al Teatro de la Beneficencia. Y como podéis ver, tiene un mural fantástico y una historia muy bonita además, que no os voy a contar, pero que podéis descubrir si venís a visitarlo. Me ha sorprendido muchísimo los paisajes, el contraste. Yo vengo del sur, o sea, ver en el norte esos grandes acantilados, el mar, la naturaleza, lo verde, la gastronomía, la cultura, cuatro señoras con las que hoy he podido hablar y a la misma vez poder interaccionar con todos los blogueros y ver qué estaban sintiendo. Ha sido una experiencia irrepetible e increíble. Espero que algún día tenga la suerte de volver a coincidir con ellos. A pesar de vivir aquí desde hace tantos años, descubriendo nuevos rincones de esta comunidad, como son las tierras de Ferrolterra, con sus paisajes, su gastronomía, sus playas, sus acantilados espectaculares y mismo la propia ciudad con todos los astilleros, el museo militar y todo el arsenal que para mí es una gran desconocida. Nos hemos venido en un paseíto en barco por la ría al Arsenal Militar de Ferrol. Ya hemos visitado la parte de la marina y ahora estamos en el otro gran símbolo de la ciudad de Ferrol, el astillero. Por cierto, se puede visitar, ¿eh? Como podéis ver, esto es Galicia. Mucha gente siempre cuando piensa en el tiempo en Galicia, pues piensa en frío, en nubes, en lluvia. Fijaos qué día más espectacular nos hemos tenido este fin de semana. Increíble, mucho sol, mucho calor y la verdad es que cuando Galicia pone esta cara es difícil no rendirse sus encantos, porque es que además de todo esto tienes la gastronomía, tienes la gente, todo el mundo nos ha tratado muy bien, así que por supuesto que sí, Galicia es un destino increíble. Pues la verdad es que este Minube Trip se ha caracterizado porque, aparte de venir a una de las zonas más bonitas del norte de España, nos ha acompañado el tiempo, con lo cual hemos podido hacer unas fotos, bueno, por lo menos buenas, ¿no? Para mí me va a quedar seguramente un recuerdo en forma de buenas fotos. Yo siempre digo que viajar es aprender, y no hay nada como aprender de los viajeros con los que viajas. Tenemos la suerte de tener un grupo de amigos fantásticos con los que hemos disfrutado un montón, así que yo lo que os recomiendo es que tengáis buenos amigos y que viajéis con ellos a lugares como este en las tierras de Ferrol.